personal, es personal por lo que, por lo, porque lo conozco muy bien, no lo viví, pero ahora les voy a explicar. El problema cuando uno va a la mañanera es que muchas veces o no está bien informado, o está desinformado absolutamente, o habla de problemas que le pasaron de oídos, o se lo pasó a alguien que lo vive, pero no lo conoce. Yo conozco este problema de primera mano. Hay un tweet, bueno, un post ahora en la red social X de San Juana Martínez Montemayor, que fue directora general de la Agencia del Estado Mexicano. Y San Juana tiene razón en algunas cosas, ¿no? Y ahora la digo, pero dice nuevamente la señora Reina Aidé, miente, los excorresponsales de Notimex tenían corresponsales extranjeros, tenían contratos de prestadores de servicios que fueron rescindidos por el exdirector Alejandro Ramos en el régimen de Enrique Peña Nieto. Nada tienen que ver con la actual administración, aun así, cuando llegué y me contactaron, les ofrecí volver a México y darles trabajo en la agencia. Ninguno aceptó. Debo decir, además, que existen serias carpetas judiciales en la Fiscalía General de la República por corrupción de algunos de ellos durante los gobiernos de Peña y de Felipe Calderón, por el uso de facturas apócrifas, gastos millonarios sin comprobar y una serie de irregularidades que afectaron en su momento los presupuestos de la agencia. Nunca existió una relación laboral con ellos. Déjenme decirles, sí, hubo una relación laboral. Pero también a San Juana tiene razón. Esa relación laboral se rompió en los gobiernos de Calderón y de Peña. Así que tiene razón en eso, San Juana, ¿sí? Se rompieron. ¿Cómo se rompieron? Yo fui subdirector. Fui 4 años y medio corresponsal de Notimex en Miami. Fui jefe de la oficina de corresponsal. Fui 1 año y medio, casi 2 años, corresponsal en San Antonio, en Texas. Fui 1 año corresponsal en Colombia. Yo no, y debo aclararlo, no llegué al extranjero con Notimex. Fui a Colombia con una agencia internacional y después me contrató Notimex y me convino, así que me contraté, pero yo no llegué al extranjero con Notimex. Yo ya era un corresponsal extranjero. Así que sé de qué estoy hablando. Algunos de esos viejos corresponsales extranjeros son mis amigos. Pero déjeme decirle, tuvieron un problema cuando llegaron los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, les cortaron la relación laboral que tenían y ningún corresponsal extranjero dijo nada entre Calderón y Peña. Ninguno dijo nada. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Son mis amigos y de veras que algunos los estimo, ¿eh? Algunos los estimo. Eran mis amigos. Alguno todavía de pronto me habla o lo llamo. Y el problema es que cuando llegó el gobierno Calderón y luego de Peña, les rescindieron sus contratos, no, que no les rescindieron, simplemente les cambiaron la relación laboral. Con Calderón los hicieron prestadores de servicios, es decir, dejaron de ser empleados para ser prestadores de servicios. Y ahí perdieron prácticamente todos sus derechos. Pero ningún corresponsal dijo nada. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Y porque ninguno de ellos quería regresar a México. Es bien complicado. Yo, después de 15 años, de ellos ya les dije 4 y medio en Miami, casi 2 años en San Antonio, en Texas, y 1 año en Colombia. Gana al Yo instante con nunca me Tang. vi Podrás mi ganar. vida eternamente en Notimex, así que yo cuando me regresé tranquilo, cuando dejé la agencia, la dejé tranquilo. San Juana Martínez también tiene razón. Bueno, perdón, así que Notimex, cuando ella llegó, los corresponsales ya no tenían una relación laboral. Ellos mismos la habían roto para ser primero prestadores de servicios y luego quién sabe cómo se contrataron, pero ya no eran empleados de Notimex. Cuando llegó San Juana Martínez, cuando llegó el presidente López Obrador a la presidencia, intentaron algunos de ellos abusar o por lo menos buscar por una forma, yo digo, nada convencional, que lo regresaran a la relación laboral que tenían antes de Calderón y de Peña. Y eso no se puede hacer. Ellos debieron haber protestado en el gobierno de Peña y en el gobierno de Calderón. No lo hicieron porque yo les dije, porque es muy cómodo. Pues aquí estoy trabajando en el extranjero y ninguno se planteó regresar. Así que San Juana, y luego el otro que tiene a San Juana, cuando ella llegó a Notimex, Notimex era un nido de corrupción. Yo recuerdo, no me tocó el segundo líder sindical, Conrado, pero Antonio, hicieron un nido de corrupción en Notimex.
de veras, las primeras acciones que tomó San Juana estuvieron bien. Después yo lo he señalado, después lo he señalado, ni San Juana ni el presidente López Obrador tuvieron una comprensión real de lo que representaba la agencia. Ninguna. Y San Juana cometió una serie de errores, aunque actuó bien al principio, corriendo a mucha gente, porque prácticamente el sindicato se había adueñado de Notimex. Y luego se adueñó con directores como Alejandro Ramos. Era un nido de corrupción la agencia. En el otro sentido de que nunca existió relación laboral, les voy a decir, yo soy un pensionado, lo he dicho, siempre estoy abierto en mis relaciones. Soy pensionado del Seguro Social y claramente establece que fui un empleado de la Agencia Mexicana, de Noticias. Después cambió a Agencias del Estado Mexicano por reformas a la ley, pero sí hubo una relación laboral. El problema es que los corresponsales no supieron defender en su momento su medio de trabajo. Sí sería deseable que llegaran a alguna especie de convenio, porque yo entiendo vivir en el extranjero. Es una locura, de veras, pero cometieron una serie de errores. Son mis amigos, son todo. Algunos de ellos los quiero mucho. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos, pero cometieron errores y los errores no se le pueden cargar a San Juana Martínez. Montemayor, por más que no esté de acuerdo en ella, en muchas cosas, en decisiones que tomó, ya les dije, algunas de ellas muy buenas, algunas no tan buenas y algunas muy malas, pero en esta tiene la mayor parte de razón. Lo único es que nunca existió una relación laboral. Sí, tan existió que soy pensionado del IMSS y cuando me pensioné, se contó el tiempo que tenía trabajando en la agencia. Fui corresponsal, fui subdirector y fui corresponsal, y fui coordinador de operaciones internacionales. Así que el problema de llegar a la mañanera como reina, cuando no conoces un tema, es que hablas tonterías. Y hablar tonterías no debe estar permitido para un periodista que investiga. Cuando uno llega a cuestionar a un funcionario como el presidente de la República, debe llevar o llegar con los datos sólidos, duros, concretos, de tal forma que el funcionario no tenga opción para hacerse a un lado, para evadir la respuesta. Y Reina llegó. En este caso, llegó mal preparada, llegó sin los datos bien o llegó engañando al presidente y tratando de sorprender a la gente que escucha la mañanera. Así que ese es el caso de Notimex, muy complicado para mis amigos. Yo dejé la agencia en 1997 para ir a trabajar al periódico Reforma como gerente de operaciones políticas en lo que era la agencia de noticias del periódico Reforma. Ya en 2000 la vendieron, se llamaba Infocel, se llama porque sigue operando, hoy propiedad de españoles. Pero San Juana tiene mucho de la razón en este caso, le asiste la razón. Los corresponsales dejaron sus derechos cuando renunciaron o cuando les ofrecieron contratos de prestación de servicios. Y yo digo, soy un empleado, ¿cómo va a ser prestador de servicios? Y luego cuando llegó Peña, pues peor, se lo rompieron, pero estaban cómodos. Así que el problema de Notimex es gravísimo y termina por desaparecer. Y ahí yo sí digo, es responsabilidad de San Juana Martínez Montemayor, responsabilidad de no y del presidente de la República, que no entendieron o no supieron entender todo lo que representaba esta fuente de trabajo para periodistas mexicanos, como Canal 11, como otros medios del Estado mexicano. Pero bueno, esa es la riqueza de la mañanera. Es mucho eso, ¿eh? Es mucho eso. El presidente muchas veces da clases de historia reciente, a veces de historia antigua. Hoy entró mucho con el llamado neoliberalismo y lo retomo a partir de la visita de Javier Milei, del presidente de Argentina, que es el polo opuesto del presidente López Obrador. Y la verdad es que el presidente tiene la razón cuando dice estamos rescatando a este país de las miserias que heredaron. Yo no digo solo los neoliberales, de las miserias que heredaron presidentes como Luis Echeverría Álvarez, a José López Portillo, que es el que da paso al neoliberalismo cuando elige solo por la influencia de su hijo José Ramón López Portillo, romano, elige a Miguel de la Madrid, un tipo incapaz. Un tipo que tenía ambiciones presidenciales sin estar preparado para ellos, y un tipo que venía aconsejado por un equipo de personajes ambiciosos, sinvergüenzas y pillos como Carlos Salinas de Gortari.
Yo lo que digo, mire, el presidente, es que la verdad es que de pronto sienta las bases muy bien para decir lo que hay. Creo que todavía no llega el maestro Ricardo Sevilla, ¿cierto? Esperemos un poquito, pero déjenme decirles, yo lo que sostengo es de cada familia que llegó a Los Pinos desde el 1 de diciembre de 1946, intentó hacer de esta residencia una cueva de Alibaba, una cueva de ladrones, y se permitió vivir en la abundancia sin importarle el pueblo. La esposa vivía como una reina. De la gaviota para atrás, la que sea, de la gaviota Angélica Rivera, como una reina. Las hijas o los hijos eran princesas o príncipes. Y parecían todos familiares directos de un poderoso sultán, de un jeque árabe petrolero. Y ese modelo que se implementó o se puso en marcha, implementar no existe, que se puso en marcha, se adoptó desde el 1 de diciembre de 1946, permitió hacer negocios oscuros desde Los Pinos a toda la familia y al presidente de la República. Cuando apenas cerrábamos un capítulo traumático, aparecía otro, estallaba otro peor. Bordeaban siempre la frontera del escándalo. Íbamos de crisis en crisis, de un presidente ladrón a otro presidente, ladrón. Íbamos de un escándalo que derribaba los límites narrativos del periodismo o los modificaba a otro todavía más escandaloso. Y si bien es cierto, por ejemplo, en ocasiones cuando voy a conferencias o entrevistas, me preguntan si hemos tenido presidentes de izquierda, presidentes civiles, y me mencionaban los nombres de Luis Echeverría, de José López Portillo. Yo les decía, no, hombre, eso es una mentira. Eso es una mentira de personas que nos decían que había un péndulo en las sucesiones presidenciales, uno era de derecha, otro era de la izquierda. La verdad es que no es cierto. Le digo, solo hay que ver quién era López Mateos, un informante de la CIA. ¿Quién era Gustavo Díaz Ordaz? Otro informante de la CIA. Luis Echeverría, un informante de la CIA. José López Portillo, otro informante de la CIA. ¿Podían estos presidentes ser de izquierda? Hay mucha gente, mucha gente que quiere al presidente López Mateos. En mi casa mismo lo consideraban un gran presidente. A su esposa, Eva Sámano, la consideraban la madre de México. Pero todos los presidentes, imagínense un presidente de izquierda, bien querido, que era informante de la CIA, informante asalariado. Así que cuando el presidente habla de eso, la verdad es que a mí, yo digo, sí urge entender lo que pasó, no solo en el periodo neoliberal que empieza o siembra sus semillas con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, sino desde el presidente Miguel Alemán Valdés, que crea una oligarquía para desplazar a la oligarquía de Porfirio Díaz, del general dictador oaxaqueño. Crea una nueva oligarquía, claro, sin desaparecer a la vieja oligarquía. Yo he platicado, porque está documentado ahí bien, tenemos todavía una parte de la oligarquía porfirista. Hay que ver nada más a los consejos de administración del grupo FEMSA. Es la oligarquía que fundó la familia Garza Sada en 1890, 1891, y que se prolonga, y todavía la tenemos hoy. Es una de las que más dinero tiene en este país. Cuando llega Miguel Alemán, forma otra oligarquía. La tenemos en Televisa, es el mayor representante. Televisa, cuando llega Salinas, forma otra oligarquía. O sea, teníamos gobiernos que iban fomentando y creando a cada vez más ricos, pero seguramente platicaremos más adelante. Hoy ya llegó el maestro Ricardo Sevilla. Esto es Espacio.